Otra información, nos desplazamos hasta Vista Alegre de Ñemby, jurisdicción de la Comisaría 55 Central. ¿Por qué? Porque anoche hubo una tentativa de asalto. Intentaron asaltar una bodega entre tres. Llegaron como clientes a la bodega, pidieron una cerveza al propietario y cuando se dio la vuelta le despachó y como intentando pagar, sacaron armas blancas, dos cuchillos, entre tres estaban, sacaron armas blancas y le exigieron al propietario la entrega del dinero de la recaudación que tenía. ¿Dónde, Rolfo? En Villa Vista Alegre, Ñemby. Vista Alegre, Ñemby. Perdón, sí, ya había dicho. No se percataron, o sea, por lo menos no tuvieron en cuenta que los vecinos están allí organizados. El propietario apretó el famoso botón de pánico. Ah, mira. Sí, botón de pánico y los vecinos allí se levantaron. ¿Y dónde suena eso? Y en todas las casas. Botón de pánico. Ellos se organizan. Claro. Entonces, uno al tocar el botón ya suena en todas las casas, tipo timbre, en todas las casas. Se levantaron los vecinos, le encontraron a los tres tipos, le lincharon, así, así te digo, así literalmente. El famoso en guaraní, o corregirlo de los muchachos. O corregirse de fuera. Después, obviamente, le sacaron el cuchillo, llamaron a la policía y le entregaron. Allí mismo llamaron al fiscal José Silguero, que estaba de turno, el fiscal de Ñemby. Le comentaron, bueno, perfecto, comisaría Vellandego a ti, vos los tres veas. Dentro ya de la comisaría 55 Central. Sí, la comisaría casi que le salvó a los muchachos, ¿verdad? ¿Eh? Casi que le salvó porque la corrección no suele ser una charla. Y cuál es mi oficial, te velaron ese, así, no, a un yucata, no, le corrigieron, así, ese literalmente. Punto, mira que ya han habido casos en que los ciudadanos que intervinieron tuvieron problemas con la justicia después. Sí, después, claro. Porque abusan. Abusan, claro. No, o sea, no se puede hacer justicia no por mano puede. Propia. No Pero está permitido. Buenísimo el método de ayuda a los vecinos. No, claro, el método de ayuda entre ellos se protegen todo, ¿verdad? Y como ellos probablemente van a indicar, porque fue tarde, ya nosotros ya no queremos molestarle a los vecinos, pero sí, el fiscal nos dijo, imagínate el cuchillo, mira, son dos cuchillos, o sea, terrible. No, aparte, vos laburando en época de pandemia. Claro, no, totalmente. Entonces el fiscal dijo, no, yo mañana mismo a estos tipos le imputo y le voy a pedir prisión preventiva, dijo. ¿Y sabe por qué no digo incluso el fiscal? Y me estoy de acuerdo con el fiscal José Silguero. Porque uno, es la preocupación de los vecinos, la inseguridad. Dos, para apoyar o respaldar un poco el trabajo de la policía, porque siempre ellos están reclamando que hacen su trabajo de repente, o los vecinos, detienen a la persona y después nosotros, al menos la gente del Ministerio Público, a veces le largamos nomás otra vez, entonces, no, yo voy a imputar y voy a pedir la prisión preventiva al juez. Ya va a quedar a cargo del juez mi pedido, dijo, con relación a estos tres tipos, dijo. Uno de ellos tiene varios antecedentes. Estoy hablando de Juan Zacarías Castillo Duré, que es el mayor, su hermano menor Edgar Castillo Duré, y una tercera persona, Elvio Samuel Esquivel. Los tres están detenidos en la comisaría 55 Central de Vista Alegre, Ñemby, por tentativa de robo agravado. Si no se activaba ese botón de pánico, el propietario a lo mejor no sí, sabíamos. Le pelaban. Le entregaba todo el dinero o si no, iba a estar herido. Uno de esos, ¿verdad? Che, qué bueno, me quiero quedar con uno de los vecinos. Sí, porque vecino en la alerta los llaman. Sí. Y esas organizaciones a veces también derivan en mejoras para el barrio. Sí. No solamente esto, sino recolección de basura. Pues todo, ellos trabajan. Árboles, sí, claro. Ahí por lo menos anoche hicimos el recorrido. El barrio al menos estaba limpio. Y este vecino en alerta, están los letreritos. Y están allí arriba, bien arriba en la columna. Está lo del parlantecito también que suena. Digo, sí, suena. Para que vean bien ahí. Para que vean bien. Que están en alerta de verdad. A mí te macaneamos, menos es para todo lo que intentan asaltar, como en este caso, ¿verdad? Vayamos a escuchar al fiscal José Silguero. No se pudo concretar el hecho debido a la rápida acción de los vecinos en la alerta. Tenían instalado un botón de pánico en el local. Hay una comisión vecinal. Y bueno, en ese contexto fue que rápidamente acudieron los vecinos y pudieron aprehender a los tres asaltantes. Y rápidamente dieron aviso a la policía, quien se constituyó en el lugar y detuvieron a estas personas que están ahora en la comisaría. ¿Qué se incautó del lugar? Armas blancas, dos cuchillos, ¿no?
bastante grande, ¿verdad? Y bueno, era la intención de ellos apoderarse del dinero que había en la caja de la bodega, ¿verdad? Y bueno, nos preocupa bastante el aumento de este tipo de hechos, que bueno, se vio acrecentado en este periodo de flexibilidad de la cuarentena. También tenemos, como ya venía mencionando en la semana, varios hechos de violencia familiar en este contexto, ¿verdad? De la cuarentena. Es decir, que trae su consecuencia esto, ¿no? Y sí, como te digo, el tema de la flexibilización hace que la gente salga, que se animen y que, bueno, que cometan este tipo de ilícitos, ¿verdad? Sí, porque de vuelta tenemos todo esto que habitualmente, o sea, no es habitual, pero se tenía esto, pero ahora va en aumento, doctor. Totalmente, va en aumento, es preocupante y, bueno, por suerte en este caso hubo una rápida reacción de la ciudadanía, ¿verdad?